largaron el clásico Campeones Classic Copa La Tele. Sale por el medio el número 5, descocado a ansiar el camino. Corre con medio cuerpo, de ventaja lo persigue el número 6, Ayarlo. Tercera ubicación en cuerpo y cuarto, el número 8, Dow Jones. Cuarta ubicación en medio, viene accionando el 7, Rómulo. A medio cuerpo por lado interior, el número 2, Darly Fan. Ingresó a la recta opuesta. A dos cuerpos y cuarto, más atrás, viene accionando el competidor número 1, Grito de Ipiranga. Los primeros 400, los pasaron en 25 segundos, 0,3 centésimas, y hay lucha en la vanguardia. Por el lado exterior, el número 6, Ayarlo. Por el lado interior, el número 5, Descocado. Tercera ubicación a tres cuerpos y medio, viene accionando por el lado interior el competidor número 2, Darling Fan. A medio cuerpo, por el lado exterior, el número 7, Rómulo. Un cuerpo y cuarto más atrás, el 8, Dow Jones. Primeros 800, 47 segundos, 56 centésimas. Sigue la lucha en la primera ubicación. Por el lado exterior, el 6, Ayarlo. Por el lado interior, el número 5, Descocado. Tercera ubicación a dos cuerpos y cuarto, viene corriendo por el lado exterior, el número 7, Rómulo. A medio cuerpo por el lado interior número 2, Darling Fan. A siete cuerpos y medio más atrás, el competidor número 1, Grito de Ipiranga. A medio cuerpo por el lado exterior 8, Dow Jones. Primeros 1.200, 1 minuto, 11 segundos, 53 centésimas. Sigue luchando cabeza a cabeza. Por el lado interior 5, Descocado. A su costado exterior número 6, Ayarlo. A dos cuerpos y cuarto más atrás, el número 7, Rómulo. Ingresan en la recta final. 500 metros finales, sigue la lucha en la primera ubicación, por dentro el 5, Descocado. A su costado exterior el número 6, Ayarlo, abre la busca a los punteros. El competidor número 7, Rómulo, primera milla, 1 minuto, 37 segundos, 33 centésimas. Sigue luchando cabeza a cabeza, el 5, Descocado, medio cuerpo, lo sigue Ayarlo. Sigue descontando por el lado exterior el competidor número 7, Rómulo, que insiste sobre la posición del puntero. Se defiende el 5, Descocado, 70 metros finales, sigue descontando por el lado exterior el número 7, Rómulo, y entra a luchar cabeza a cabeza y cruzar el disco.
¡Qué triunfo! ¡Felicitaciones! Bueno, muchísimas gracias. La verdad que me encontré con un caballo formidable que peleó la carrera toda la recta. Si bien descocado era difícil de quebrarlo, pero a lo último el caballo mío, con lo que le quedó, pudo emparejar acá faltando 40 metros por ahí y pudo dominar, que vi que había ganado. ¿El desarrollo en la carrera se planteó como vos en lo previo lo pensaste que se podía dar? Sí, yo inclusive creí que iba a ser más violento después de elevar adelante, pero me pude colocar a dos, tres cuerpos ahí a la expectativa, por suerte se dio a la par de otro que venían adelante y me puse tercero ahí cómodo. Al entrar la recta tenía lugar para filtrarme para adentro, pero opté buscar un poco hacia afuera para buscar mejor atropellada, si tenía que definir. Y bueno, y en medio de todo son carreras que a veces a uno le sale como se viene planteando y por suerte ganó linda carrera. Fernando, ¿para quién va este éxito? Bueno, para todos los hinchas míos, para mi señora, para Noelia, mis hijos, Santiago y Micaela. Y bueno, para todos los colegas de acá. Felicitaciones. Gracias.